Si creíste que este Pride no haríamos nada... ¡Te equivocaste, mi ciela! Hoy no podemos tomar las calles, pero tomaremos los micrófonos, el radio y tu pantalla. Aurora Wonder. La Vogue. Mey Garza. Y Kike Galdeano. Unidas, pero no revueltas, en una noche de prejoteo. Transmisión live y en radio de 8 a 11 p.m. Con los mejores conteos joteros, los premios Love for All, actuaciones musicales artistas invitados y muchas sorpresas más. No te lo puedes perder este 25 de junio. Ponte el tacón porque inundaremos las pantallas de Rainbow. ¡Bienvenidos, mis amores! Estamos de fiesta, estamos de clase. Claro que sí. Estamos en la antesala de la marcha número 42 LGBT. Estamos muy emocionados porque estamos transmitiendo desde la Galería Rubico, ubicada en Luis G. Urbina, en Polanco, enfrente del Parque Lincoln. Maravillosa, con Susana Distancia. Iba a decir Susana Dicción, pero no, Susana Dicción. Y perfectamente con las condiciones sanitizadas, mis amores. Estoy emocionada. Pónganse. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué todos claro. Los Scandalivers y todos los Thrillovers que se están conectando en este momento, agárrense porque les tenemos 3 horas de pura diversión. ¿Qué vamos a tener, mi Aurora? Ay, no, que se agarre la gente, porque vienen unos invitadazos, unas comadrazas que... O sea, Playa Limbo, Dana Paola, Martín Rica, Kalimba, Jessy Joy, no se la van a acabar. Las Juliantinas, muchachos, tenemos 2 horas aquí en Tendencias y en Escándala y después nos vamos a Radio Fórmula, al programa de Pey Garza Tendencias y se va a convertir... De precopeo a prejoteo. Precoteo, mi amor. Así claro, es que quédense con nosotros estas 3 horas, porque de verdad se va a poner muy, muy bueno. ¡Bueno! ¡Y nosotros comenzamos! ¡Eso! Antes de continuar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores que no solamente apoyan en junio, sino todo el año. Y ellos son Reurbano, Reunite, Santander, Microsoft, American Express, Svetia y Colchones Carreiro. Y como cada año se unen los premios Love for All para reconocer a las empresas, los líderes, los contenidos creativos digitales que hacen una diferencia en nuestra comunidad. Oigan, muchachos, y no nada más vamos a entaconarnos y a disfrutar esta noche. También vamos a ayudar a una persona que queremos mucho, que admiramos, y ella es Samantha Flores. ¡Bravo, Samantha! ¡Te queremos, mi amor! Para quien no la conozca, ella es una mujer trans que tiene casi 90 años y está más fiestera que tú y yo juntos, mi pey. Samantha tiene una casa de día del adulto mayor y le donaremos un porcentaje de lo recaudado por las marcas y por ustedes que están viendo este en vivo. Les dejamos aquí la pleca para donar y esperamos lograr juntar lo más posible para esta gran causa. Oigan, muchachos, pero ahora sí ya hay que empezar toda esta festejación que tenemos, ¿eh? ¿Se acuerdan de la obra Hoy No Me Puedo Levantar? ¡Claro! ¡Súper icónica, sí, perra! Los integrantes originales hicieron un grupo que se llama 10 Siempre Juntos. Y tenemos un cover de ellos de una de mis canciones favoritas de Mecano, que es Mujer contra Mujer. ¡Ay! Aparte, es súper jotera. ¡Claro! Es súper jotera. Mi boba se espantó. No, porque pues te espantaste, imagínate, mi amor. Un par de rubias nos cae un rayo. Yo te la voy hermana. A cantar. Una tiene especial. Pero del ejército, maracuchosa a distancia. ¡Vámonos con tus tíos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡A verlos! Nada tienen de especial. Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Cuando lo hacen. No hay dónde esconderlo. Oh.
hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando, volando al ras del suelo. Mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera. Y la salió, labio a labio en el salón. Ni siquiera me atrevería a toser. Si no gustó, ya sé lo que hay que hacer. Mujer contra mujer. Discorte, ay, qué chico. Muy bello. ¡Guau! Wow. Oigan, muchachos. ¡Guau! ¿Qué tal la Valveda? Me encanta. La Chao. No, yo soy muy fan José de todos. Daniel, tienen todos. Tienen voces preciosas y por algo están donde están. Además, me encanta. Muchos que yo también vi en Madrid, los originales, súper nostálgico, blanco y negro, que de verdad, ahorita que todos estamos sensibles, de verdad se te ponen oigan, la piel chinita. ¿Saben qué? Y les digo, casi todo el cast, digo ya yo sacando del closet, no, son todos abiertos y orgullosos LGBT. Entonces, eso. Son hermanas. Bravo. Bravo. Bravo por eso. Oigan. Yo voy a comentar una rápida anecdotita, muy rapidita, muy yo sé que te interesa. Échatela, vale, échatela, carajo. Mi amor. En la época de chance de lo que tú quieras. Mecano, en los 80 para mí era fresísima porque yo era Nina Hagen, ah, era güey. Ay, bueno, tú eres pandrosona. Pandrosona jamás, mi amor. Pandrosona nunca, mi vida. Jamás. Siempre con mucho estilo. Aunque parezca mugrosa, pero oliendo a Chanel. Mecano era frisísima, entonces yo decía, ay, qué pesadas ustedes, ¿no? Entonces, pero resulta que se volvió un grupo icónico, qué maravilla que, bueno, hasta hoy no me puedo levantar y estuvieron espléndidos. Espectacular estos tíos. Felicidades, muchachos, gracias por hacerlo. Oigan, yo les quiero decir algo, como esta es una celebración, por supuesto que no podía faltar Reunite con su versión Lambrusco Rosé y Emilia. Así es que, ojo a todos los Scandalivers y a todos los Trendovers, porque ahorita, en este momento, está una trivia para que celebren con nosotros y también se lleven su botellita. Y que vivan grandes momentos, mi amor. ¡Exactamente! Oh, oigan, estamos de celebración. Me encantan esos juguitos que te tomas y te ponen contento. Está padrísimo. Además, rosaditos. Es el número uno en ventas en México. Así es que, de verdad, infalible. El mejor regalo y ahí está en las redes, ¿eh? Para que lo tomen en cuenta, mis amores, ¿y con qué vamos? Oye, mi querida Wonders, y para continuar, ¿de verdad le tienes una sorpresa a todos los Scandalivers y los Trendlovers? Cuéntanos de qué se trata. Pues fíjate que fui con mi comadre, mi amiga personal, Dana Paola. Nos echamos manas, una platicada padrísima, la verdad. Ya quiero que vean ahí la platicada porque se puso buenísima. Y aparte, hicimos una dinámica con sus fans. Los conoció, se abrazaron, lloraron. ¿Chillaron? No, pero... ¿Y chillaron? Mira, vamos a verlo mejor. Vamos a verlo. Vamos a verlo.
Amigos escandaliversos, ahora sí que estoy con una de las pregonas, así, de las pregonas, que nos anda representando en todos los rubros, en todos lados. Mi queridísima Dana Paola, bienvenida, esta es tu casa, Escándala, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, muy feliz de platicar contigo, muy contenta, encerradita, en casita, pero todo muy bien. Un placer charlar contigo, de verdad que me encanta. ¿Qué tanto te ha inspirado musicalmente la comunidad LGBT? Porque tienes letras muy joteras, man. Así, bastante joteras. ¿Sí? Ajá. Me encanta. A ver, yo toda la vida lo he dicho, ¿eh? A mí, yo toda la vida soy súper jota. O sea, toda la vida he sido así. Y bueno, a raíz de las letras de mis canciones, pues yo creo que últimamente ha sido muy loco la manera en la que me ha tocado vivir, la que me ha tocado aprender. Obviamente yo también aprender a ser más tolerante conmigo misma, a ser mucho más abierta. Obviamente a raíz de Élite aprendí, bueno, un montón de cosas en España, que en España obviamente hay una libertad mental también muy cañona. Y bueno, pues he escrito canciones, bueno, es que no sé si contarte, pero es que sí, he escrito una canción justamente para el Pride, entonces me emociona mucho que voy a poder compartir. Y bueno, a raíz después de Sodio, por ejemplo, que es una canción que habla de una cosa que realmente pasó. Y en lugar de enojarme, la verdad que lo acepté, o sea, me di cuenta justo de todo lo que había aprendido todo este tiempo y dije, it's okay. You have to be happy, tienes que ser feliz, aunque no sea conmigo, pero amor es amor, cariño. O sea, ahí entendí realmente de lo que se trata, de que el amor es libre. Porque Si uno no ama incondicionalmente al otro, no permitiría que fuera feliz. Señora Escándala, encerradas pero emocionadas, siguiendo con las actividades del prejoteo, la Navigay, la marcha de los colores, la marcha la más colores, la Navigay de todo México, hoy tenemos a una reina, una diva, una gran, la más mala fama, la más mundo de caramelo. ¡Dana Paola! ¡Oli! ¡Qué bonito! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Es Lu! ¡Es Lu! Muchísimas gracias. Yo me dedico a dar show travesti. Es mi único trabajo. Hace mucho tiempo fui prostituta. El día de hoy ya no soy. Como los alcohólicos, wow. Al menos por el día de hoy ya no. Espero nunca más regresar a la calle porque es algo muy triste, es algo muy doloroso. Aprendí mucho de la calle, siempre he dicho, no me da pena decir que fui una mujer de la vida galante, tampoco me da orgullo, pero por algo lo pasé. La vida me dio un talento, a lo mejor no soy la mejor imitadora, pero el día de hoy, gracias a ti, yo como, yo tengo un sueldo, vivo de tu trabajo, de tus canciones, de imitarte. Te agradezco todo lo que has hecho ahorita que te enfocas a la comunidad. Para mí era muy emocionante, o sea, que me conocieras tan siquiera así. Les comentaba que dos veces atrás te quise conocer en Hoy No Me Puedo Levantar. Era muy pobre, entonces fue completo hasta arriba. Pues no te vi de cerquita, la verdad, pero te vi. Y la siguiente vez en Metropolitan, pero el mero día que te compré el boleto en Rica Poderosa, pues según yo abajo, pero pues ya no alcancé. Tuve que recurrir a los revendedores, perdóname. Me vendieron un boleto segundo en medio y era hasta arriba. Vi el concierto, que es lo emocionante, porque quería ver tu show en vivo, quería ver qué vestuarios sacabas para yo replicarlos, pero ese no es el tema, ¿verdad? El chiste es que muchísimas gracias por estar haciendo música, por dedicarnos tiempo a nosotros. Para mí, la verdad, es muy emocionante que un artista me conozca, que vea un poquito de mi trabajo. A lo mejor no es el mejor el día de hoy porque estoy desmañanada, aunque no lo crean, pero gracias, Cari. Gracias. Pero te ves perrísima, te ves perrísima. Esto para mí es un... ¿qué te digo? Me llena el alma, te lo juro. Y gracias a ti por inspirarte en mí, o sea... Para mí es como un regalo decir todo lo que estoy haciendo, que ustedes estén aquí, que nos podamos conocer mínimo a través de Zoom, cariño. Esto a mí me llena también, y el saber qué piensan de mí, que conocerlos también un poquito más a fondo, tener esta conversación de que no existe algo inalcanzable, que mira cómo han pasado las cosas y hoy día estamos aquí. Entonces, claro. Te lo agradezco en el alma. Y no. Me encanta esto, conocerte algún día en persona. No, promesa, ¿eh? Bueno, a todos, en realidad. A todos. No, claro. Muchísimas gracias.
Pues, Dana, muchísimas gracias por esta plática. Estuvo súper sabrosa esta entrevista, esta platiquita. Muero por conocerte otra vez en persona, ahora sí, sin efectos de otro tipo. Entonces, ya sabes que aquí Escándala es tu casa y te queremos, toda la comunidad te quiere, y muchas, muchas gracias por este tiempo. Yo los amo muchísimo y gracias a ti por el tiempo. Que viva el amor y celebremos a toda costa. Amor es amor y que nadie se meta, amigos. ¡Qué escándala! ¡Ay, mi Dana preciosa! ¡Qué linda! ¿Sabes qué me impactó muchísimo? Esta historia de cómo transformó la vida de una de sus grandes fans. De verdad, está increíble. Está muy, 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 muy padre. Y la verdad, ahí se ve la calidad de artista que es y la calidad humana. La queremos a tu tía. La queremos. Te mandamos un besote, Dana, mi amor. Qué amistades, mi amor. Pero a ver, mi boca. ¡Ay, qué amistades! ¡Ay, ay, ay! No es cierto. A ver, mi boca, quiero saber algo. Hablando de osos, quiero que nos cuentes y que le cuentes a todos los Scandalivers y a los Trendlovers un osazo que te hayas aventado, ya sea en televisión, en radio, has hecho miles de programas, seguramente te ha pasado. A mí me dices, el único oso que estoy haciendo aquí sentada contigo. ¡Ahora resulta! Divina, puntas, etérea, maravillosa, equilibrio, balance. Pero sí, mi amor, efectivamente. Con hashtag divina, me hinco. Influencer abuelogger, abuelogger. No, pero ¿qué creen? Que sí vamos con las 5 caídas más simpáticas y de las comadres joteras que se les ha doblado el taco. A ver si no salgo. Vamos. Seguro sale, Juan. Vamos a verlo. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver, mis amores, vamos a ver. A ver. Como todo en la vida, el que no cae resbala, pero ojalá nunca nos toque sobre un escenario, frente a miles de personas y con cientos de cámaras grabando en ese momento. Hay artistas muy entregados a su público, tanto que hasta pueden olvidarse que el escenario tiene un fin, y no para que hagan un pasazo de baile muy peligroso, por lo menos para su integridad física. Por eso, hoy recordamos con cariño y respeto las caídas más joteras y escandalosas hasta ahora. Y número uno, ay, tenemos a nuestro divo de Juárez por andar de lucido. Se dio tremendo trancazo luego de salir volando cual pirinola del escenario. Nuestro Juanga, en paz descanse, nos estaba regalando sus mejores pasos de baile cuando de pronto perdió el equilibrio y hasta terminó en el suelo, literal. Número 2. En 2008 aprendimos que Katy Perry y un pastel es muy, muy mala combinación. La californiana se encontraba en pleno show de MTV, interpretaba su éxito I Kiss a Girl y en lugar de besar a una chica, besó el suelo. Momentos antes del trancazo, la cantante se había lanzado sobre un pastel, por lo que quedó cubierta de crema batida y el resto es historia. Y número 3 tenemos, entregada a su público, Ariana Grande disfrutaba de su presentación en Chile cuando un mal paso la hizo irse directito de cara y sin escalas hasta el suelo. Pese al duro golpe, ella solamente se rió y continuó el show. ¿Se vale sobar, mi querida Dangerous Woman? Y número 4 tenemos a Paulina Rubio, el escenario sin fin. Seguramente eso pensó Paulina Rubio, quien literal se bajó de golpe del escenario. Yo creo que aquí necesitan más, mi amor. Fueron las últimas palabras que la chica dorada dijo antes de desaparecer del escenario. Seguramente la cantante nunca olvidará esta presentación en Campeche. Abusada, mi Pau, mejor quédate en causa y no te arriesgues. Número 5. De rodillas, así quedó nuestra Rihanna durante una presentación en Canadá. Riri estaba entrada cantando What's My Name cuando de pronto una falla en sus tacones la hizo caer. Aunque lo tomó con humor y continuó su presentación, deja tú el golpe, el oso de haber quedado inmortalizado aquel momento. Se vale sobar. Número 6. Si de sobar se trata, seguro mi Madonna fue lo primero que hizo al volver a su camerino tras la aparatosa caída que vivió en su presentación durante los Brit Awards en 2015. Aunque la reina del pop cayó muy fuerte, jamás soltó la corona, continuó con su show y seguramente hizo rodar varias cabezas al terminar su presentación. ¡Qué mierda! Y número 7, Jacqueline André. A las comadres de la jaula de las locas seguramente les voló la peluca luego de ver cómo su madrina de lujo, la mismísima Jacqueline André, caía de su escenario.
el foso de la orquesta de la obra, fue el lugar donde la actriz cayó, afortunadamente sin sufrir un golpe fuerte. Digamos que solo el susto, pero nada que no cure un buen tequilita, ya que Dean lo tomó con muy buen humor y regresó al escenario para develar la placa. ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Comadre, se nos está deshaciendo! Pero, hija, mira, pero te vimos todo el cool hours. Oye, pero lo bueno es que nada más me lo viste tú, mi amor, no tengo problema. Mira, yo no me río porque son cosas que a mí me han pasado, ¿eh? La verdad, sí, todas eso nos ha pasado. Sí, no, a yo todos vivo en el piso la también. La verdad es que sí, mi amor. Yo sí me he azotado. Yo también confieso que hasta ya tengo tablas para caer. La verdad. Oigan, pero mire. Este mes es como nuestra Navigay. Bueno, sí, así me gusta decirle, es sí, la Navigay. Sí, sí. Y entonces mi madrina personal, mía de Carmelita mi... Salinas. Ah, la Carmelita. Carmen Campuzano. No, no, no. ¿La Campuzano? Hombre, no. Esta Carmen Salinas nomás me manda una canasta de tamales al año. Es Lady Tacos de Canasta. No, no, mi madrina Edith Márquez nos mandó un mensajote. Entonces, vamos a ver. Mensajoto. Un mensajoto. Un mensajoto. Vamos a ver un mensajoto. Vamos a verlo. Vamos a ver el mensajoto. Mis marquesos de Escándala, yo soy su amiga Edith Márquez y quiero solamente enviarles un mensaje de mucho amor. Los abrazo, los admiro, los respeto, ustedes saben, a toda la comunidad. Sé que este año no vamos a poder tener nuestra marcha, pero primero Dios, el año que viene, ahí estaremos todos. Los quiero y les mando un beso con todo mi cariño. ¡Mua! Chamaco, regresamos al prejoteo y adivina qué, mi babe. Ya es tiempo de los Love Awards de Love for All. Tienen que empezar los premios, pero antes les queremos presentar a Ernesto Núñez, quien ha liderado estos premios durante 3 años. Mi querido Ernesto, bienvenido. Mi querido güero. Ay, Quique, muchas gracias. Estamos en es Susana un honor Distancia. Bien, muchachos, Susana tenemos acá, acá todos en Susana Distancia. Les presentamos los premios. Love for All es una plataforma de inclusión que ha buscado normalizar la conversación en la sociedad mexicana respecto a la comunidad LGBT. Para que todos los que quieran aprender a educar a sus hijos y crear políticas de inclusión en sus empresas puedan hacerlo a través de nuestra plataforma. Y el mejor antídoto es la educación. Yo la verdad es que quiero agradecerte y porque Pei es un gran aliado de la comunidad LGBT. Y la verdad es que, y sí lo conocemos, señores, hace mucho por la comunidad. Gracias. Gracias, y no hay que ser de la causa para defenderla. Gracias, y esa es una de las grandes enseñanzas, de verdad. Gracias. Ernesto, estamos súper orgullosos que hayas hecho esta compilación de estos premios, premiando ONGs, acciones ciudadanas, entretenimiento, de verdad tocando todos los rubros. Ya 3 años de este éxito. Sí, gracias, querido amigo. No, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Tenemos que hacer, cuando vemos injusticias, tenemos que levantarnos todos como sociedad para defender las causas y las injusticias. Y empezamos la noche con nuestro primer nominado. ¿Quién es Quique Galdeano? Y el Love Award es para Acción Ciudadana Incluyente. Los nominados son personas que a lo largo del último año han llevado a cabo acciones notables que dan visibilidad y facilitan la inclusión, luchan contra la discriminación y defienden los derechos de las personas LGBT. Brigada Callejera. Usa métodos innovadores para brindar servicios e información a las trabajadoras sexuales. El grupo distribuye libros de historietas donde se describen los derechos de las trabajadoras sexuales y los riesgos de su trabajo. Gaby Albo, Mi Sangre También Cura. Alzó la voz después de que en el Hospital General de México no la dejaban donar sangre a su tía por ser lesbiana. Alex Orue, hashtag matrimonio igualitario. Le prohibieron la entrada sin ninguna explicación a la cumbre de los Premios Nobel de la Paz en México, que se llevó a cabo en Mérida. Difundió en sus redes sociales la violación a sus derechos, ya que es un activista luchando por el matrimonio igualitario en un estado conservador. Se manifestó pacíficamente en un concierto de Ricky Martin con el objetivo de abrir la conversación y alzar la voz por los derechos de la comunidad LGBT. Alain Pinzón, hashtag no hay medicamentos. Tras el desabasto de los medicamentos para el VIH, integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y personas viviendo con VIH protestaron en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se realizaba una conferencia de prensa sobre la plataforma para consultas de tratamientos para el SIDA. Gracias a este acto, se abrió la comunicación del problema que está pasando en México acerca del desabasto de este medicamento.
Bueno, pues aquí en Brigada Callejera de Manteles Largos queremos agradecer, dar las gracias por el gran premio que nos están otorgando a la Acción Ciudadana Incluyente. El siguiente premio es para Joven Líder. Y los nominados son... Este reconocimiento va para aquellos nuevos líderes de entre 20 y 30 años activistas al interior o fuera de las empresas quienes promueven la inclusión a través de acciones independientes. Ricardo Baruch, activista e investigador en temas de derechos sexuales y reproductivos, particularmente asuntos de salud LGBT+. Es oficial regional de incidencia para la Federación Internacional de Planificación Familiar, región del hemisferio occidental, la organización con trabajo en salud sexual y reproductiva más grande del mundo. Itzel Aguilar, conduce Aleatorio en Reactor 105.7 FM, el cual se transmite todos los jueves de 11 a 12 p.m. Aborda temas de la comunidad LGBT+. Es reconocida por su activismo en pro del movimiento lésbico en México. Enrique Torre Molina, activista de la comunidad LGBT+. Conferencista y consultor de diversidad e inclusión para organizaciones civiles, empresas, universidades, gobierno y medios de comunicación. Y para entregar este premio, les dejo a Rebeca Servín de Microsoft. Muchas gracias, chicos. Para mí es un honor presentar el premio al Joven Líder Activista del Año. Este año el premio será para una persona que ha dedicado parte de su vida profesional a la investigación de temas de la diversidad sexual, salud reproductiva y VIH, entre otros. Me da mucho gusto anunciar al ganador, Ricardo Baruch. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Rebeca, y muchas gracias a Love for All por este reconocimiento. Para mí es muy importante recibir este tipo de cosas porque es lo que ayuda a seguir con mucha energía para poder trabajar más por la salud de nuestra comunidad, por el bienestar. Y sin duda en estos tiempos en que estamos viviendo una situación muy complicada por la pandemia, es momento de estar más unidos, de solidarizarnos mucho más y de seguir luchando contra la violencia, la discriminación que existe todavía en nuestro país y en todo el mundo. Hay mucha gente que no nos quiere ver felices, pero en este mes del orgullo, ser felices es nuestra venganza y les invito a todos a que sigamos trabajando duro a favor de nuestra comunidad. ¿De veras, gorda? O sea, ¿por qué no me dicen, mi amor? O sea, estoy platicando, güera Tinoco, ya sabes, Aurora Wonder. Perdón, gente adorada santa, soy Betty Veo 5, actriz, bailarina y ahora influencers. Y sí, por supuesto, trend lovers, escandalivers, divinos, yo, abuelover, cincuentover, ya, divina, yo, divina, embajadora de los premios. O sea, tú no te ves, mi amor, no te ves, no hay problema, te ves güera, no hay problema. Ay, quita esa cara, mi amor. O sea, hello, relájate. Yo sé que no se puede uno tocar, pero si te tocara, oye, o sea, hello, mi amor. Permíteme, nena, las redes sociales premian. O sea, qué asco, mi amor. Está acabando el mundo, mi amor, pero no importa. ¿Sabes? Adorados santos, premio TikTok, tic-tac, tuk-tuk. No entiendo, mi amor. O sea, no entiendo por qué, pero no importa. Y los nominados a TikToker del año son... Tía TikTokera del año. TikTok se ha convertido en una de las redes más cotizadas en esta cuarentena. Y si hay alguien que puede destacar, son todos aquellos que llegan con las propuestas más ingeniosas y chistosas para alegrarnos el encierro. En esta categoría, premiamos a las tías que la están rompiendo en esta red. Y las nominadas son... Erika Buenfil. Lo primero es que sea soltero, con cerebro sería el 2. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Tatiana. Ana Bárbara. ¿Qué maullas, gato? No te escucho bien aquí arriba en el éxito. Una disculpa, no hablo primaria trunca. Atala Sarmiento. It's not unusual to be loved by anyone. Thalía. Tú sabes que del escándalo yo trago, perra. Sí. Pues loba. Ay, no me digas loba. Ay, lobo, pues, culera. Un coyote. Ay, no. And the winner is
¡Erika Buenfil! Cerebro sería el 2, que esté bueno va de tercero y de paso tenga... Y ahora, amigos, vámonos con una categoría que es de mis favoritas. La categoría Don't Be a Drag, Just Be a Queen, ¿ok? Y nadie mejor que presentarla que yo soy todas las más, yo tengo la dinerita, yo me la sé de bueno, ¿ok? Va, perfecto. Entonces, vamos a verlo. ¿Qué pasa? Las nominadas son... La más queen del año. El arte drag se ha convertido en un estilo de vida y nos ha regalado exponentes que han sorprendido con sus ambiciosas y bien logradas ejecuciones de make-up. Ellas son las nominadas a la más queen del año porque en cada performance se convierten en una obra de arte. Débora la Grande. Margaret y ya. Se siente al extrañarte. Me siento tan imbécil al momento de pensarte y estar juntos en el after. Guajardo. Por eso, chico, deja ya. No hay que insistir. Tu galanteo no me hace feliz. Alexis 3XL. Y si me voy a morir por algo, va a ser por gorda. Entonces, mijita, solo puedes tener sexo tradicional y heteronormado. Eva Blunt. Felicidades a todas mis comadres nominadas. Todas son muy perras, las quiero mucho. Pero solo puede haber una ganadora. Y la ganadora a la categoría La Más Queen es... ¡Margaret y ya! ¡Felicidades, mi amor! Te quiero, te mando un beso, luego te lo paso. Me siento al extrañarte. Me siento tan imbécil al momento de pensarte y estar juntos en el arte. Continuamos esta noche de prefoteo, mis amigos, y ahora sí que esta sección se va a poner roja tu pela, mi amor, así cañón candente. Este conteo de los chismes más joteros de todo el año, esos que nos tuvieron con el Jesus in the mouth todo el año. Ardientes, candentes como yo, cuerpazo divina, metió 5 estrellas, famosa multidisciplinaria en puntas, pupú. Nena, vamos a verlos, por favor. Córrela, mi amor. ¿Qué sería de nosotros sin el chisme? Aunque muchos lo nieguen, no pueden ocultar la cruz de su parroquia. Y saben o sabemos que hay chismes que nos dan vida. El salseo en redes ha agarrado parejo. Y desde grandes estrellas de la música hasta personalidades muy de nicho se han convertido en el centro de atención de las muy chapoy. ¿De cuántos de estos chismes te enteraste? Algunos hasta paralizaron México. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las primeras planas de varios medios. Y en primer lugar tenemos a OV7, sí. Todos recordamos la mirada matadora de Ari Boroboy hacia sus compañeros de grupo, o sea, Lidia, Mariana y Erika. ¿Pero qué pasó? Muchos son los rumores y solo ellos tendrán la verdad.
pero de lo que muchos nos enteramos es que había bastantes problemas en la administración de sus ganancias. Algunos aseguraban que el rey Midas del pop, o sea, Ari, no repartió en tiempo y equitativamente las ganancias de cada gota de sudor dejada sobre el escenario. Todo se salió de control luego que extrañamente apareciera un video de Mariana Ochoa llorando y expresando que se sentía muy defraudada. Este clip apareció en su canal de YouTube, pero fue eliminado casi de inmediato. ¿El resultado? Pues basta con ver el video en donde la agrupación nos aseguraba que todo está bien. ¿Les creemos? Número 2. Pepe y Teo versus La Divaza. Volaron pelucas. Nadie en el mundo del internet para olvidar el momento que La Divaza se enfrentó a las Pepe y Teo durante una transmisión en vivo en el Maratona de la Micha. ¿Qué pasó? Estas diferencias vienen ya de tiempo atrás y aunque habían vivido algunos momentos de tensión en redes sociales, nunca se habían reunido durante un programa. Las malas lenguas dicen que el enojo de La Divaza nació luego de sentir que las tías de YouTube la traían de bajada, es decir, cada que podían se burlaban de ella. En repetidas ocasiones negaron tener algo en contra de La Divaza. Sin embargo, una mala actitud de la venezolana provocó el enojo de Ricardo Peralta, o sea Pepe, durante su participación en la saga. El resultado, muchos memes y un gran revuelo en redes sociales. Pese a que este encontronazo ocurrió en la madrugada, afortunadamente las aguas se calmaron y hasta disculpas hubo. Eso, mamonas. Número 3. Hijos de José José. Sí, la historia que paralizó a todo México y que convirtió a Sarita en la villana más odiada del país. Superó a la misma Soraya Montenegro. ¿Qué pasó? Luego del fallecimiento del príncipe de la canción José José, sus hijos José Joel y Marisol se enfrentaron a una guerra de declaraciones mediáticas con su Sarita, hija menor del príncipe, quien se negaba a dar detalles del fallecimiento del cantante. El resultado, Sarita se convirtió en una persona no grata para México, aunque supuestamente al final los hermanos arreglaron sus diferencias. ¡Ojo! A nadie nos consta, ¿eh? Y número 4, Alejandro Tomasi y Oscar Ruiz. El actor presumió con bombo y platillo que se encontraba muy enamorado de Oscar Ruiz, un joven casi 30 años menor que él, pero el cuento de hadas se convirtió en infierno. ¿Qué pasó? Que Oscar Ruiz denunció ante los medios que Alejandro Tomasi supuestamente lo golpeaba. Comenzaron una guerra de dimes y diretes que parecía no tener fin. Aunque en 2015 hubo una reconciliación y hasta se casaron en Las Vegas. Ya nada fue igual. El resultado, una escándala para el actor, quien también mostraba supuestas evidencias de los golpes que recibía de Oscar. Actualmente ya no sabemos más de este tema. Y es que recordemos que todo este martirio fue por ahí en 2015, pues ya llovió. Y número 5, Belinda versus Dana Paola. Sí. Los medios incendiaron rumores de supuesta rivalidad entre Belinda y Dana Paola, ambas estrellas muy queridas por el colectivo LGBT. ¿Qué pasó? Durante un video que Dana Paola hizo con el Escorpión Dorado, Dana imitó perfectamente a Belinda y fue cuestionada sobre una supuesta rivalidad que varias diosas aseguraban que existía. En esa entrevista, Dana aseguró que ni siquiera conocía a Beli. ¡Ay, te cae! Luego de explicar hasta el cansancio que no existía ninguna rivalidad, ambas cantantes se encontraron en la entrega de los premios Spotify y decidieron romper la internet con una foto juntas. Así, esperando que todo quede claro, Beli y Dana demostraron que no son rivales, son colegas y juntas construyen mucho más. Ojalá que pronto nos regalen un dueto. ¿Se imaginan? Chamacones, no olviden compartir este en vivo y también apoyar a nuestra Samantha Flores en este número de cuenta, ¿ok? Vámonos con un mensaje de nuestro queridísimo amigo Jaime Cohen. ¡Venga! Hola, mi nombre es Jaime Cohen, soy cantautor mexicano, entre otras cosas que hago, y creo que es bien importante que aunque este año no hubo marcha, sigamos alzando la voz de quiénes somos, no importa quién seas, no importa lo que te guste. Y el mensaje que he estado dando en estos días, que lo sigo dando en este video, es que sigamos trabajando nuestra propia historia y nuestro propio corazón, porque eso para mí es la más alta revolución. Gente divina, la santa, yo presentando premio, hosting divina, ya saben, Betrio 5, estrella famosa, presentando a las nuevas premiadas, tuiteras divinas, adoradas santas, ya saben, las más retuiteadas, las más posteadas y la twistar. Oye, mi amor,
Te tengo que detener, mi Betty Veo 5, porque tengo que hacer una mención especial de este vestidazo inspirado en Poison Ivy. O sea, qué pesada, mi amor, no has entendido nada. Eres una grosera, majadera, me invitan, yo hosting, luxazo y todo. Me dices que Poison Ivy, mi amor. Oye, mi amor, no te... mejor vamos a ver quiénes son estas nominadas que defienden a la comunidad a capa y espada. ¿Pupú? Ellas son... Claro que sí, Pupú. Twitstar favorita. No cualquiera le entra a los catorrazos, pero cuando se trata de defender a una comadreja, estas celebs del Twitter no lo dudan ni tantito. Por ahí dicen que no tienes que ser de la causa para defenderla, y ellas han demostrado que por la comunidad LGBT son capaces de todo, incluso enfrentarse a la furia de los haters. ¡Que aguante! Las nominadas a Twitstar favoritas son Emma Watson, Regina Blandón, Ricardo Peralta, Joy Huerta, Paris Bang Bang. Y la ganadora es... Regina Blandón. ¡Bravo! Chamacos, regresamos al prejoteo y vamos a premiar, mi querido Pei, a las mujeres chingonas que persiguen su sueño, a los ejemplos a seguir y también a las mujeres más admirables. ¿Quiénes a son? La diva del año. La diva del año, por supuesto, mi querido Kike Galeano, que todas estas mujeres alcanzan sus sueños. ¿Y sabes cuál es el común denominador de todas ellas? A ver, dime. Que tienen un muy buen descanso. ¿En dónde? En un colchón carreiro. ¡Ay, no te aguanto, mijo! Yo prefiero, ¿sabes qué? Mejor echarle pata ahí. Oye, yo no descanso. Mira, descansemos después. Para eso y mucho más, descansemos siempre con colchones carreiro, pero antes vamos a ver quiénes son las nominadas. Vamos a verlas. La diva del año. Sin duda, poder cumplir tus sueños debe ser una gran motivación día a día, pero llegar a ser emprendedora, famosa, reconocida, caritativa e influyente no es trabajo fácil. Las nominadas en esta categoría nos enseñan que la lucha es de todos los días y que son realmente ejemplos a seguir, porque ser tú misma es lo más importante. Lady Gaga. Dana Paola. Pablo, yo no te estaba esperando y me dejas aquí pidiendo más, un poco más, poquito más. Carla Gascón. RuPaul. Moreno. ¿Qué chingados estás haciendo? Escúchame. Tú no me amas. Son el uno para el otro, amiga. Chamaco, regresamos al prejoteo y no sabes, Pei. Tú tienes una exclusiva que tienes que decirle a todos los escandalivos y que, friend lovers. Que pongan mucha atención, de verdad, porque esta es una exclusiva y de verdad quiero hacer un paréntesis, agradecer a In-House Producciones. Sí, muchachos. Que se rifaron, de verdad, muchachos, porque tenemos a una estrella internacional. ¿Qué conseguimos, Pei? ¿Qué conseguimos, hijo? Esto es inaudito, de, digamos, de México para todo el mundo. Pónganse pañal, una estrella
de verdad internacional, ícono LGBT. Nos por encanta, supuesto, nos fascina, encanta. Güera, y preciosa. La ganadora, mi querido Quique Galdiano, es Lady Gaga. I want your love, la la la. I want your love. I'm very happy to be here. I'm receiving a Mexican. Welcome to Mexico. This is your award. This is your award. Distancia, yeah. This is your award. Right. Susie Distance. We're so happy to have you here in Mexico City. Yeah, Susie Distance. Right. Yeah, Susie Distance. Very happy to be here. What do you think? Come over me. Thank you very much. I don't change, darling. I just dance. Come over me. Come over me. La 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 la. Wey, quedamos petrificados. Petrificada. What did they say? Petrificada, petrificada. Wah, wah. Don't call my name. Don't call my name. Alejandro. Don't call my name. You're the one that I've been waiting for. Felicidades a mi comadre Gaga, muy cromática, mi amor, te amo, te mando un besote. Pero ahora vamos a continuar con unos chavos talentosísimos que a mí me encanta su música y hoy nos vienen a traer su canción Hey Boy. Así que reciban con un fuerte aplauso a Playa Limbo. Sea nuevo nuestro corazón, que en blanco estemos hoy, el pasado no nos sirve de nada. Oh, oh, si me quieres como soy, yo mi reino te lo doy, sin ninguna explicación. Oh, oh, ese amor es sin control, el miedo no nos sirve de nada. Ya por favor, no gastes más tu tiempo descifrándonos. A veces es mejor tomar valor. La caída libre es lo que nos salva. Oh, oh, si me quieres como soy, yo mi reino te lo doy sin ninguna explicación. Oh, oh, ese amor es sin control, el miedo no nos sirve de Muchísimas gracias a los chamacos de Playa Limbo, tocaron espectacular como siempre. Gracias, gracias por estar aquí en el prejoteo. Oigan muchachos, ¿recuerdan el controversial tweet de Kalimba que hablaba de minorías y la comunidad LGBT explotó? Pues Aurora Wonders y yo hablamos en exclusiva para el prejoteo del tweet y esto fue lo que nos dijo. Queridos escandalivers,
Ya les di el tip de belleza aquí, ya saben, ya di el comercial. Lo vamos a blurear porque si no nos pagan no les vamos a hacer nada. Y tenemos aquí a nada menos y a nada más que a Kalimba. ¡Hey! ¿Cómo estás, Kalimba? ¿Qué onda? Bienvenido a Escándala. Bien, encantado de estar en Escándala. Oigan, a ver, el remix, ¿no? De una canción así, con Juan Magán y a capela, ¿no? Quiero que me cuentes de esto, ¿qué onda? La verdad es que los conocí a través de la disquera. Yo tenía el plan de que sacáramos un remix, precisamente lo platicamos la disquera y yo. Hagamos un remix de esta canción para mostrarle a la gente qué es lo que viene para Kalimba. El próximo disco es de pop urbano y yo quería mostrar eso. Entonces, yo sé que en el momento que mencionara voy a hacer urbano, voy a hacer reggaetón, iban a venir un montón de preguntas, iban a venir muchos cuestionamientos. Ah, pero ¿por qué? Sí, muchos a favor, algunos en contra, etcétera, etcétera. Yo dije, ¿por qué no en vez de lanzar la palabra, en vez de decirlo, se los enseño? Sigue siendo Kalimba, no cambié mi esencia, no parezco ahora a Daddy Yankee, J Balvin, Pitbull, no, sigo siendo Kalimba, cantándole al amor, cantando románticamente, mi voz es la misma, mi vocabulario es el mismo, mi esencia es la misma, y ahí está la canción ya, disfrutándose en todas las plataformas, y todos los, hasta ahorita, he recibido el 99.9% de los consejos, digo, de los comentarios buenos. El otro 1.001% son todos los haters, también son bienvenidos. Claro, al fin. ¿Qué tienes que decir de los haters? Mira, al final te dan vistas y streamings y están aquí pendientes, entonces venga, o sea, adelante, me encanta. Además, ¿sabes qué? Que los haters de repente te confrontan contigo. Siempre, yo normalmente estoy bien, no siempre, soy ser humano, normalmente estoy bien. Entonces vienen los haters, algunos los ignoro por completo, los que no tienen ni siquiera coherencia, cuando te escriben cualquier cosa, claro, ¿no? Te pones algo y te contestan algo que no tiene nada que ver, es como, ah, ok, vale. Cuando tienen un poquito algo que ver, cuando sí tienen coherencia, pero es hate, algunos les contesto porque intento debatir. Me gusta el debate, no te voy a decir que no. El hate te enseña a conocerte un poquito más, pero el amor te restaura, te hace vivir, te hace sentir, te hace estar vivo. Entonces está chido. Claro, digo, al final aprendemos de todo. Está perfecto. Sí, así es. Kalimba, y hablando del amor, o sea, estamos en el mes del orgullo y evidentemente estás en Escándala. Entonces, ¿qué mensaje le podrías dar a toda esta comunidad que evidentemente, a ver, te conoce desde chamaco, ¿no? O sea, desde que estabas en Carrusel de las Américas, hijo. Entonces, claro. Y crecieron contigo, ¿no? Es una generación que está abierta al amor, que están cambiando todo, ¿no? Sí. Sabemos de cierta manera, en algún momento, y a mí me gustaría tocarlo, como fue muy, muy, pues, escandaloso el tweet que sacaste, ¿no? Pero, ¿mande? ¿El de las papas? ¿El de las papas? ¿El de las papas? Entonces, no, la verdad es que me gustaría justo que con la audiencia que tenemos, pues, le mandaros un mensaje a todas estas... a este colectivo que te adora, ¿no? Desde OV7 y sobre todo porque muchas de las canciones de OV7 y de muchas de tu carrera son himnos, ¿no? Que tiene la comunidad LGBT. Mira, tres cosas voy a decir, las voy a decir lo más rápido posible para no ahondar en el tema. La primera es el mensaje que yo mandé, nunca, y lo aclaré en un mensaje después de 3 minutos de mi parte, jamás tiro hate para ningún lugar. Yo no dije está mal que apoyen. Dije, se me hace un poco hipócrita que utilicen un movimiento porque yo sé que la comunidad LGBT apoya en grande. Minimizados, vivieron de una manera tan indigna, tuvieron que esconderse tanto tiempo, fueron tan golpeados durante tantos años, no solo físicamente, refiero golpeados en todas las áreas, que ahora cuando sienten el apoyo salen adelante y lo muestran, se me hace espectacular eso, están orgullosos de quiénes son y salen y lo gritan. A mí se me hizo que una marca y algunas marcas de repente dicen, ah mira, todo lo que subas de la comunidad te van a apoyar, sácate algo. Yo no estaba tirando hate, yo estaba diciendo, hey, no seamos hipócritas. Y si vamos a hacer así, entonces apoyemos a todas las comunidades marginadas y a todas las minorías. Eso fue lo que dije. Por supuesto que amo a la comunidad. Dos, la segunda, una de mis artistas que estoy lanzando, Melissa Galindo, tiene unas seguidores de la comunidad y cada vez que nos sentamos a tocar el tema, los tocamos. Oigan, no hay que dejar afuera a los que la están apoyando en su carrera y nunca lo vemos de ese lado de, es que si la comunidad la apoya, ya la hicimos, vamos a vender un montón, jamás lo utilizamos claro. De esa manera. Lo que decimos es, vamos a todo el público que te quiera, no dejemos fuera al público que más te apoya y que te quiere mucho, como a Gloria Trevi, lo sabemos.
como algunos que ya adoptaron y cuando los adoptan los agarran. Entonces, qué bonito. A mí me han agarrado los románticos y los baladistas. Esa es mi comunidad y adelante. Es obvio que no puedo tener nada en contra. Y la tercera, y esto es real, tuvimos una junta hace un tiempo para un movimiento que se iba a hacer a través de unos influencers y de varias personas. Bueno, influencers me refiero no a los de redes, sino influencers de México, ¿no? Políticos, cantantes, músicos, artistas, influencers de redes y demás. Íbamos a hacer un movimiento y dentro del movimiento se mencionó, obviamente, la comunidad LGBT y también se mencionó la palabra tolerancia. Yo dije, a mí no me gusta la palabra tolerancia. ¡Eso! Yo no te tolero, yo te amo. ¡Claro! Si te tolero, significa que estoy aceptando que tú estás mal y yo tengo que guardar paciencia para aguantar tu error. Eso es tolerancia. Cuando tú dices, esta persona tiene cierta resistencia o tolerancia a esta medicina, es hasta cuánto aguanta su cuerpo algo que lo viene a dañar o algo que lo viene a mover de su naturaleza. Yo dije, a mí no me gusta la palabra tolerancia. Yo no tolero a mis amigos gays. Yo los amo. No tengo nada que tolerarles. Yes. Lo quiero decir plenamente. Entonces, yo estoy, lo digo ahorita que es un foro público, no tenemos que tolerarnos los seres humanos por nuestra raza, por nuestra fe, por nuestra creencia, por nuestra preferencia sexual. No tenemos que tolerarnos, tenemos que amarnos. Los que estemos bien, los que estemos mal, será entre nosotros y Dios, nosotros y la madre naturaleza, nosotros y la creación, nosotros y el universo, nosotros y lo que ustedes crean. Solo a ese que nos creó, a lo que nos creó, es el único con el que tendremos que rendir cuentas y nos dirá, tú estabas bien o fíjate que no, es el único. Yo soy exactamente igual que todos los demás, soy un ser humano, tomo mis decisiones, tengo mis deseos, tengo mis tentaciones, tengo muchas cosas, soy un ser humano. Y yo no espero que nadie me tolere, espero que me amen. De igual manera, yo amo a la comunidad profundamente porque no tengo nada que tolerarles. Por eso yo toco el tema tan abiertamente. Es como, ¿por qué estamos hablando? ¿Sabes? Para mí hasta se me hace raro. Es como, de verdad tenemos que explicar. Claro, en 2020, en 2020 todavía estamos hablando de este tema, ¿no? Y es como un poco... Gracias, pero lo entiendo y por eso quería hablarlo de esta manera, ¿no? Muchas gracias por esta plática. Estuvo muy padre. Ya sabes que aquí en Escándala te queremos y siempre vas a tener las puertas abiertas para lo que necesites aquí con nosotros. Yo a ustedes enormemente y también conmigo y en mi corazón y en todo. Ahí estamos. Haremos más música, haremos más arte. Los quiero con todo mi corazón. Un gusto verlos. ¡Escándala! Chamacos, si regresamos, la verdad es que, ¿qué tal? ¿Cómo te quedaste con Kalimba, Pues fíjate que yo creo que su tweet estaba un poquito adelantado. Adelantado, ¿verdad? Ajá. Pero ahorita la verdad es que nos hace sentido y lo queremos mucho y lo admiramos. Tipazo, sí. De verdad. Oye, Kike, ya para continuar, yo te tengo una pregunta. A ver, mija. ¿Tú te acuerdas cuando estabas chiquecito así, no hace tanto, ¿quién era tu primer crush? ¿Quién fue? Un actor que se llamaba Felipe Colombo. ¿Te acuerdas de él? O sea, salía en agujetas de color de rosa, era un niño. Ah, caray. También Rebelde Way, ¿no? Fíjate que no entendí nada de lo que me acabas de decir, pero eso no importa. Ahorita continuamos con alguien que estoy segura que fue de los primeros crush de muchas manas. Sí, ¿verdad? Sí. No, de manas, de niñas, de niños. A mí también me encantaba. Wow, sí. Y es un gran aliado de la comunidad. Y una super regresa persona. A Escándala y a Tendencias en el Prejoteo. Y pues, ¿qué? Lo presentamos juntos. Lo presentamos. Va. ¿Ok? Una, dos, tres. ¡Martín Rica! ¿Qué tal, amigos de Escándala? Les mandamos un fuerte abrazo. Este presente es con mucho cariño para toda la comunidad. Hace ya meses que me tienes impactado. Como un idiota voy comiendo de tu mano. Esto es vudú o algo así. Soy un adicto de ti. No es normal, no es normal. Es absoluto que te llevo en mi cabeza. Como otra voz que pertenece a mi conciencia. Y danzo como un balín. Yo no sé dónde caí. No es normal, no es normal. Amarrado de tus besos, me enamoro de ti. Mucho más de ti.
¿Dónde estabas, Martín Rica? Por supuesto, te mandamos un fuerte abrazo. Y ustedes, de verdad, no pueden parar aquí con la lluvia de estrellas que estamos teniendo. Y, por supuesto, para todos los Scandalivers y para todos los Trendovers, aquí les dejo un mensaje de Paty Cantú. Hola, comadres, y hola, amigos de Escándala y Tendencias con Pay. Yo soy Paty Cantú, y aquí en el prejoteo... quiero decirles que los amo, que me inspiran, que son todos los colores del arco iris, pero así, un poquito de brillo, glitter y orejitas con diamantes, que no solamente inspiran música, mueven al mundo y lo llenan de amor y de libertad y de fuerza y de valentía, pero la verdad es que no solo lo inspiran, lo mueven, lo cambian todos los días y yo los amo y soy parte de su comunidad. Amigos del prejoteo de Escándala y de Tendencias con Pay, yo soy Janet Chao y quiero desearles un muy feliz Pride. Sé que estamos viviendo un mes del orgullo bastante peculiar en esta cuarentena. Sé que muchos de ustedes estarán a lo mejor tristes de que no podremos salir a la calle a marchar como normalmente lo hacemos, pero ya nos desquitaremos el próximo año. Hay muchas maneras de celebrar este año, no se me achicopalen. Yo les mando todo mi amor, toda mi gratitud por su lealtad hacia mi carrera por más de 20 años. Los amo mucho, que tengan un muy feliz Pride y no demos marcha atrás en la lucha por nuestros derechos. ¡Nos vemos en la marcha! Amigos de Escándala, soy Raquel Vigorra, les mando un beso y me encanta poder estar en contacto con toda la comunidad LGBT+, a través de la multiplataforma número uno en toda Latinoamérica con mis amigos de Escándala. Ya viene nuestro día, y digo nuestro porque siempre lo hacemos juntos, ahora no habrá marcha, pero no se pierdan todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes a través de la multiplataforma. Estamos como siempre juntos promoviendo la tolerancia, la igualdad de derechos, la no discriminación y la dignidad, porque todos somos iguales. Un beso a mi querida comunidad LGBT+, que siempre han apoyado mi carrera y siempre hemos compartido muchos momentos juntos. Un besito y arriba el orgullo gay. Oye, tía, te vi bien chula ahí en el video de Jessie Joy, ¿eh? Ah, bueno, nuevo. Pero tu tía también no. Aquí con Galo también saliste. Pero por su pollo. Y Aurora también salió. Un además segundo. La estaban confundiendo con Montserrat Olivier, ¿sí es cierto o no? Me confundieron con Montserrat Olivier, es de verdad una historia. Una historia verdadera. Pero, oigan, me eché mi platicada con Jessie Joy y la verdad... miren, no les voy a decir nada. Nomás preparen sus pañuelos y mejor vamos a ver. Vamos a verlo. Muchachos, y ahora estoy nada menos y nada más que con Jessie y Joy. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Escándala. Muchas gracias por concederme parte de su tiempo, de su día. Al contrario. No, a ti, Aurora, un placer. Felices de estar por acá. Oigan, qué fantasía, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo? Ahorita se veníamos platicando un poquito que si la gente ya salió, que si no sé qué, ustedes, ¿qué onda? ¿Cómo van? Pues un poquito con la locura, ¿no? Que creo que todos estamos viviendo en nuestras diferentes realidades, en nuestras diferentes casas. Acabamos de sacar nuevo disco que se llama Aire y dándole ahí duro a la promoción y todo, pero pues también haciendo nuestra lucha por los derechos humanos. Qué bueno. Oigan, y precisamente hablando de esto, cuéntame cómo surge esta iniciativa de justicia sin discriminación. Pues Jessie y yo siempre hemos sentido como esta enorme necesidad de usar nuestra plataforma para algo mucho más allá de beneficio propio, ¿no? Llevamos 15 años de carrera y me acuerdo que cuando estábamos bien chavitos, ¿no? Porque nos fuimos de gira, la primera yo tenía 18 años, Jessie tenía 21, todo padre, todo divertido y demás. Y ya llegó un punto en el que decimos, bueno, ¿y esto qué, no? O sea, ¿qué fin? Y efectivamente todo esto empieza a evolucionar, uno va creciendo, va agarrando un poquito más de experiencia. A veces, y digo tristemente, llega más conocimiento, porque una vez que tienes más conocimiento, tienes ese conocimiento y es la papa caliente en tu regazo, ¿no? Más responsabilidad, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esta información? No me puedo quedar callado, no me puedo quedar callada. Y justamente por ahí del año pasado nos empezamos a enterar de las terapias de conversión, mejor conocidas como EcoSix. Entonces, Jess y yo estábamos como, Dios de mi vida, o sea, no puede ser que esto siga pasando bajo las narices de todos nosotros, no puede ser que esto sigue existiendo, no puede ser que tan poca gente sabemos exactamente lo que es.
y estaba escuchando mezclas del disco y escuché Love, ¿no? Que justo como iba el orden del disco, llegué a esa canción y yo decía, es que esto puede ser algo muchísimo más que solamente una canción del disco de Jesse Joy. Es una canción que habla de inclusión, es una canción que en la que cabe la diversidad. Por fortuna, la energía trajo esta energía bonita en el cual nos pudimos acercar y hacer una alianza muy bonita con Yah, hacer una alianza bonita con la ONU-DC. Y el plan era usar este tema de amor, porque qué mejor que compartir con la gente de un lugar muchísimo más positivo en vez de llegar con palos a defendernos, ¿no? Básicamente a través de amor, quizás tratar de ayudar a compartir un poquito más de información sobre lo que está pasando, porque los ecocidios son solo una forma de discriminación y de violencia, hay muchísimas otras formas más. Entonces, esta justicia sin discriminación es básicamente ir repartiendo responsabilidad a toda la gente que se entere un poquito de lo que pasa y decir, tú también puedes hacer algo al respecto. Por eso me imagino que buscaron otros medios para poder darle voz a esto. Totalmente, y poner nuestros micrófonos a la mano, ¿no? Tanto para informar a tantas chicas y chicos que no están solos, que se informen. El conocimiento aquí es cuando cae en esa frase perfecta, ¿no? El conocimiento es poder. Y a la vez, informar a muchas de estas familias, ¿no? Que probablemente quieren ayudar a sus hijos, pero por ignorancia, por desconocimiento, por X o Y, pues a veces terminan perjudicando a sus seres queridos, ¿no? Joy, ¿cómo fue tu la respuesta de la comunidad luego de compartirnos que pues eres parte de ella? ¿Sabes? Fue algo muy curioso porque justo me preguntaron hace unos días en una entrevista que en qué momento me di cuenta que era parte de la comunidad. Y no sé si es el caso de todos o todas, pero para mí fue muy bonito. Perdón, Jesse dice que soy la chillona de los dos, pero bueno. No, voy a llorar yo también. Yo también voy a llorar. Sabes que yo desde muy chica nunca me obsesioné con el hecho de ver a parejas del mismo sexo. Como que para mí era simplemente ver a gente amándose, ¿no? Y con esa misma naturalidad, como que existía esa voz dentro de mi cabeza que si yo lo veía tan natural, para mí podría ser una posibilidad, ¿sabes? Yo veía todos estos términos conforme fui creciendo. Digo, también, no sé qué edad tengas tú, pero en mi generación sale Twitter, en mi generación, o sea, no es de que nacimos y ya existía, ¿no? Vemos crecer Twitter, vemos crecer Instagram, como de la misma manera vimos muchos términos desenvolverse y de pronto ya abre muchas terminologías. Yo me preguntaba más joven, yo decía, es que ¿para qué hay tantos títulos, no? ¿Por qué tener tantas definiciones? Etiquetas, desde etiquetas. Los géneros musicales, absolutamente todo lo queremos etiquetar, ¿no? Todo. Pero conforme fui creciendo, de pronto una etiqueta no te queda, dices, porque al final sí, las etiquetas pueden funcionar para algo, pero a lo que quiero llegar con esto es de que de pronto yo escuché el término pansexual y mucho me brincó, porque dije, ah, claro, ya entendí por qué existen las definiciones. No sé si te ha pasado, a veces solamente basta una conversación estimulante para que digas, ¿qué sentí? ¿No? Porque llegas a atracción desde otro sitio. Y para mí siempre ha sido eso, gente amando gente. Sin embargo, para mí esa etiqueta, dije, creo que yo pertenezco a una de esas siglas. No es como que yo sabía que pertenecía, sino simplemente yo decía, gente amando gente. Sin embargo, mi esposa y yo, que tenemos ya casi cerca de 10 años juntas, mi lucha también era decir, yo no le debo una explicación a nadie, ¿sabes? Porque la gente cercana a mí no va y dice, tengo que dar una rueda de prensa para avisar que me gusta el sexo opuesto. No, mi lucha era, yo no le debo explicación a nadie porque yo soy una persona amando a una persona. En el momento en el que mi esposa y yo decidimos que nuestra familia crezca, ahí fue como, ahí sentí esa fuerza de decir, tengo que tomar un lugar y una postura, porque cuando mi hija crezca tiene que ver a sus dos mamás, ¿sabes? Con la frente en alto, diciendo, esta es mi bandera, esta es mi comunidad, para que el momento en el que ella crezca, ¿sabes? No haya una doble moral en su educación, ¿sabes?
En el momento en el que yo comparto la noticia de que voy a ser mamá, mi noticia es esta: voy a ser mamá, ¿sabes? Todo lo demás para mí era secundario, era irrelevante. Sin embargo, claro que es una noticia, ¿no? Entonces, los medios de comunicación y lo que tú quieras empiezan a decir, sí, sí, pero aparte está teniendo a su bebé con una mujer. Digo, sea como haya sido, para mí era una cuestión irrelevante o secundaria. La cantidad de gente que yo vi, Aurora, que se sintieron representadas, me hizo decir, en efecto, tengo una comunidad, soy parte de ella. Y como hay mucha gente que no tiene los mismos privilegios, que no tiene las mismas ventajas que tengo yo en esta vida, es importante que yo dé la cara. Porque el hecho de que muchas personas se vean representadas a través de decir, veo una familia, veo una pareja como la mía, ese valor creo que es el mismo valor por el cual mucha gente perdió su vida para que mujeres al menos podamos votar, ¿no? Es gente que perdió la vida para que nosotros podamos salir agarrados de la mano de nuestra pareja a la calle. Y digo, ok, ya lo entendí, ya entendí mi rol, ya entendí que dentro de lo que pase y en mi ciclo de vida, yo también tengo que tener una responsabilidad para que cuando mi hija crezca, lo que ella sea o lo que ella decida hacer, al menos yo haya tenido que ver con que sea más fácil para ella. Muchísimas gracias por esa entrevista. Creo gracias que ha sido, creo que de las más padres, más bonitas que he tenido, de verdad. Ah, y de corazón, muchas gracias. En una nota personal, yo soy fan de ustedes desde hace muchísimo tiempo. Y de verdad estar con ustedes hablando de este tema y que se expresen tan bonito es un sueño hecho realidad. Entonces, no, muchas, de corazón. Gracias, gracias a ti, de verdad, también por poner tu plataforma. ¡Qué escándala! Muchas gracias, bebé. Me encantan Jessy, yo y mis compadres divinos, adorados, santos, el videasta. Me encanta, divino. Y ahora vamos con los premios Love for All. Vamos con ellos. Y ahora, este es el premio Love for All para Red LGBT. Red LGBT. Las redes de empleados son agentes independientes al interior de las empresas conformados por empleados LGBT y aliados que construyen y congregan a la comunidad para promover una cultura de inclusión al interior de las empresas. Red Citibanamex. Por una actividad ininterrumpida y relevante que apoya a la comunidad LGBT y una red con una gran cobertura nacional. Red Equal PepsiCo, una red muy activa que se conoce también por el trabajo de responsabilidad social con la comunidad LGBT. Red American Express, es la primera red que participa en una marcha desde hace 10 años consecutivos. Red Scotiabank. Es una de las redes que ha dado apoyo y ha creado diversos trabajos para la comunidad LGBT. Y ahora, para presentar este premio, los dejo con Paco Robledo, director de Adil. A 10 años de haber sido el primer grupo de empleados que estuvo presente en una marcha del orgullo en nuestro país, este premio es para la red Pride de American Express. Muchas felicidades. Muy bien. Bueno, pues, hola, estamos en los premios Love for All 2020 y me da mucho gusto compartir a mis colegas Ramón, Jorge de Lara, Lisette y Gerardo, que me acompañan en este momento. Les quiero compartir que fuimos ganadores como la red LGBT incluyente por los 10 años de Pride México. ¡Amigos! ¡Mucha felicidad! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades a todo el mundo! La verdad es que qué padre y qué orgullo pertenecer a él. Y este premio es presentado por Svetia. Damos este reconocimiento a el medio de comunicación que a través de columnas en diarios, contenido digital o video, muestran a la sociedad una buena cara de la comunidad LGBT, de informar objetivamente construyendo una cultura de inclusión social. El Closet LGBT, el más joven del grupo de medios digitales desde Monterrey para el mundo, comparte creatividad y estilo a una nueva generación de nuevos lectores LGBT. El Closet es para la ropa, no para las personas. Milenio, dos de los grandes columnistas gays que tenemos en México, en el grupo Milenio,
semana a semana comparten sus puntos de vista sin censura. Homosensual, uno de los medios digitales LGBT con mayor alcance y números en México. 8 años de existir y un sinnúmero de publicaciones e investigaciones que lo hacen ser único y homosensual. Sale el Sol, el programa que se ha caracterizado por abrir temas tabúes en la televisión mexicana. Desde un lado humano, la diversidad se ha tocado en diferentes mesas de información. Su conductor principal, Roberto Carlo, es el primero de la barra de matutinos que salió orgullosamente del closet. Y para entregar este premio, tenemos a la directora general de Svetia, Edurne Balmori. Gracias, Vogue, y gracias a Love for All por la oportunidad para entregar este premio a dos de los grandes columnistas gays que tenemos en México, Wenceslao Bruciaga y Omar Ramos, columnistas de Milenio. Muchas felicidades. A toda la gente de Love for All, muchísimas gracias por este reconocimiento, por el trabajo que se hizo en la columna multicolor, en el diario Milenio, en el cual abordábamos temas de entretenimiento con enfoque LGBT, ya que considero que el entretenimiento siempre ha sido un faro importantísimo de información en temas que tienen que ver con nuestra comunidad. Y ahora traslado ese trabajo a mi canal de YouTube, Apps Prep y Tacones, donde además de esto quiero hablar sobre salud sexual y también sobre la manera en la que nos relacionamos dentro de la comunidad, en particular entre hombres gays. Muchas, muchas gracias por este reconocimiento y felicidades a Love for All por todo lo logrado en este 2020. Y ahora en Love for All reconocemos a la ONG Incluyente. ONG Incluyente, Casa de la Sal, apoya a personas que viven y conviven con VIH-SIDA, brindando una atención integral y especializada. Casa Frida, refugio que surgió a partir de la necesidad de resguardar a la comunidad LGBTTI en esta pandemia. Su objetivo es dar apoyo de manera permanente. Casa de las Muñecas Tiresias. Trabajan con poblaciones en situación de calle, población LGBT+, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas y sustancias no controladas. Grupo Hashtag VIHB Libre. Grupo de apoyo comunitario que apoya todos los jueves a personas que viven con VIH y SIDA. LEDESER AC, organización que aboga por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos para la población LGBT+, en la Ciudad de México. Los dejamos con Jorge Guevara, de American Express, que entregará este importante premio. Hola a todos, me da mucho gusto estar aquí en esta entrega de premios Love for All 2020. A nombre de American Express y de Love for All, queremos dar este reconocimiento especial a la ONG Incluyente del Año, que se caracteriza por apoyar a personas en situación de riesgo. Este premio en especial va para esta asociación, que es ahora un nuevo refugio que surgió a partir de la necesidad de resguardar a la comunidad LGBTI en esta pandemia, aunque ahora sabemos que su objetivo es dar apoyo de manera permanente. Muchas felicidades. La ganadora es Casa Frida. Jorge, muchas gracias por este premio. Nos es un honor recibir este premio a la ONG Incluyente. Muchas gracias a Love for All por considerarnos, por dar espacio a un proyecto como Casa Frida y esta oportunidad de difundirlo para que ojalá siga creciendo. Mi Betty Veo 5, se viene la cuerpada del año y la verdad es que vamos a ver a los nominados. Mira, pechotes, culazo, piernotas. ¡Ah! Así como tú, igualita. Me encanta. ¿Por qué no me premiaron, amor? Es de hombres, de amor. O sea, pues vamos a ver mejor a los nominados. Venga. Pupu. La cuerpada del año. Si hay algo que nos hace los días más interesantes es pasar horas viendo monumentos, cuerpos trabajados que nos hagan babear y que dizque nos impulsan a querer ponernos más fit. Premiamos a la más encuerada, la más guapa, la más trabajada, la más fit de la red. Y esa que nos trae cacheteando las banquetas. Lambda García. Polo Morín. Ricky Martin. Esteban Rivera. Garrett Nolan.
Y el ganador es Polo Morín. Y ahora vamos a una categoría que nos encanta, que es la mejor película jotera. ¿Qué tal? Ay, no, me encanta esta categoría, pey. Me encantan los chick flicks, yo tengo muchísimos. Oye, icónicos, pero vamos a ver quién está nominado. Película jotera. No nos dejarán mentir, pero todos hemos vivido la fantasía de sentirnos en una película de Hollywood. No importa si es musical o comedia. Las nominadas de esta categoría nos han hecho reír, cantar, llorar, bailar y sentirnos lo más empoderadas. ¿Cuál es tu favorita? Conoce a las nominadas de la categoría Película Jotera. Mean Girls. Si alguien dijera algo malo de ti, querrías que te lo dijera, ¿cierto? No. ¿Y si fuera alguien que creías tu amiga? ¿Qué estás? Aguarda la otra línea. No pienso aguantarla más. Bien por ti, Gretchen. Hola. Salgamos. De acuerdo, espera, en la otra línea está Gretchen. No invites a Gretchen, está volviéndome loca. Clueless. Señorita Stoker, solo quisiera decir que la educación física de esta escuela es indignante. O sea, está parado por 40 minutos, no creo que sea muy aeróbico que digamos. Dudo haber rebajado las calorías de un chicle sin azúcar. Mamma mía. Can't tell anybody about the baby yet. I just told Bill. Yeah, and I told Harry. I told many, many people. Triunfos robados. Bitches, break hair. The boys all love to stare. I'm wanted. I'm hot. I'm everything you're not. I'm pretty. I'm cool. I dominate the school. Burlesque. Are you Tess? And you're in my mirror because? I've never seen anything like this before, and I really want to be a part of it. Great enthusiasm, terrible timing. Y la ganadora es... Obviamente, Mean Girls! That's so fast. ¿Era algo malo de ti? ¿Querrías que te lo dijera, cierto? No. ¿Y si fuera alguien que creías tu amiga? ¿Qué estás? Aguarda la otra línea. No pienso aguantarla más. Bien por ti, Gretchen. Hola. Salgamos. De acuerdo, espera, en la otra línea está Gretchen. No invites a Gretchen, está volviéndome loca. Oye, mi querido Papi Galdeano, por supuesto que la música no podía faltar, porque de verdad hay canciones que se convierten en un verdadero himno jotero, que es la categoría. Así por es. Por supuesto, las que cantamos en los bares, restaurantes, en antros, las antras. En las antras. Vamos a ver los nominados, ¿no? Vamos a ver. Venga. Llévele, llévele, va calado, va probado y va garantizado el éxito en sus reuniones joteras. Porque si algo caracteriza a la comunidad, es la pasión que ponen en la pista de baile. Pero esto no sería posible sin estas canciones. Temas hay muchos y depende de las generaciones. Pero estos son nuestros nominados en la categoría Himno Jotero. Sodio, de Dana Paola. Yo no te pido la luna, Daniela Romo. Te pido la luna, tan solo quiero amarte. Ábranse perras, de Gloria Trevi. Ábranse perras, que ya llegó la buena, la que viene de allá, la que ya no se regresa, que vive, que goza, a la que llaman loca. Masoquista, Lorena Herrera. Masoquista. Solo verme es tu fantasía.
Actitud, Vanessa Claudio. Y la ganadora es Sodio, de Dana Paola, mi amiga, mi comadre, que siempre está haciendo canciones para las Jotas. Te amamos. Amigos, para continuar este prejoteo, yo les tengo unos amigos, unos amigates perrísimos, leonísimos. Yo no sé qué sea, pero hacen música muy padre y yo soy muy fan. Por favor, reciban a Mininos Asesinos. Vamos a salir, vamos a salir. Somos gatitos encerrados, pero vamos a salir. Vamos a salir, vamos a salir. Estamos separados, pero vamos a salir. Seguro de que pueda aguantar. El miedo y el encierro no parecen terminar. Habla el presidente y dan ganas de llorar. Esta pesadilla necesito despertar. Ahora me lavo las manos. No salgo ni a tomar el sol. Me doy baños de Lysol y luché por papel higiénico. Y se burpees con Bárbara de Regil. No veo otros gatitos, este encierro es vil. El gel antibacterial es mi único canal, pero aquí seguiré echado hasta vencer este mal. Vamos a salir, vamos a salir. Somos gatitos encerrados, pero vamos a salir. De esta vamos a salir, vamos a salir. Estamos separados, pero vamos a salir. Vamos a estar juntos y si vamos a estar bien. No te vuelvo a decir que no cuando me digas ven. Quiero bailar contigo lo que ya aprendí en TikTok. Ya hice la paz con todos, hasta mi ex le quité el blog. Pronto te daré un abrazo, mis garritas clavaré. Estarán desinfectadas, nunca más me aislaré. Ahora estoy mamadísimo por la región. Estaremos en manadas. Susana será solo un mal recuerdo de cuando aprendí a estar solo y mantenerme cuerdo. Vamos a salir. Vamos a estar bien. Vamos a salir. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien, baby. Se volvió matrimonio.
Si algo hemos extrañado esta pandemia, es un buen hotel con un colchón Carrero First Class Guest. Así es que vamos a ver este conteo de los mejores hoteles. Colchones Carrero presenta Hard Rock Hotel Los Cabos. ¿Quién no ha vivido una noche de puro rock and roll en Los Cabos? Si hay algo que amamos de este hotel, son sus increíbles instalaciones llenas de leyendas musicales, las megafiestas que se arman con DJ a la orilla de la playa bajo el sol. ¡Uy, uy, uy, manas! Atelier de Hoteles Cancún. Si hay un lugar clave para echar la vacación es Cancún, y cuántos no amamos estar tirados en un camastro con una margarita en la impactante playa de este hotel y sus espectaculares campos de golf. Majestic Cancún. Y siguiendo con Cancún Sirri, amamos Majestic, un hotel con unos restaurantes que te mueres, la arena más blanca que hayas visto jamás y unas albercas donde la party se pone cañona. Miches Playa Esmeralda, Punta Cana. Y hablando de lugares paradisiacos, ¿qué me dicen de las playas de Punta Cana? Muy afrodisíacas y llenas de calor. Estos hoteles Miches son lo más top de Punta Cana, llenos de lugares selváticos padrísimos, misteriosas habitaciones y unos atardeceres que te mueres. ABC Hotels Oporto. Y también para los que les gustan los lugares cruzando el charco, hay unos modelitos en Oporto que nos hace amar Portugal y en esos hoteles de la cadena ABC, con detalles súper minimalistas para mis amigas las hipsters. Unos cuartos muy cozy y con todo al alcance para conocer Portugal. Hyatt Zilara Cap Cana. Y regresando a mi Punta Cana del alma, hemos visitado Hyatt Zilara y no saben lo fregón que está. Y tienen unas camas hechas con colchones Carrero para la playa que te mueres, con ganas de broncearse toda la vida. Excellence Jamaica. Y para mis amigues las más rumberas y que están buscando un mulato a punto de turrón, este hotel en Jamaica es una delicia. Calorcito, colores, bailes latinos y mucha candela. Holiday Inn New York. ¿Quién no ha soñado con visitar Nueva York? La icónica ciudad en donde los musicales se vuelven realidad. Para mis amigues las cantantes, las que se sienten famosas, Holiday Inn es el hotel ideal. Todos los accesos turísticos al alcance. Tiene instalaciones padrísimas y de esas camas con un colchón Carrero que cuando llegas después de turistear te hace unos ojitos. Ivy Styles CDMX. Y si eres amiga foránea y vienes a disfrutar y recorrer nuestra hermosa CDMX, no puedes dejar de quedarte en Ibis. No sabes lo bonito y acogedores que están, llenos de colores en su decoración y con acceso súper fácil a los mejores puntos de la ciudad. City Express CDMX. Y si eres mi baby la más empresaria y a veces necesitas quedarte en un hotel donde no más las otras amigas fiesteras no molesten, City Express es una gran opción, lleno de salas donde puedes trabajar o relajarte, y no te cuento de su cama, que aunque vivamos muchos aquí en la CDMX, la envidiamos porque, obvio, tiene un colchón Carrero. Para continuar este prejoteo, quiero invitar a unas 5 amigas que son bien, bien perras y que cantan como los mismísimos Ángelus, como mis Carrero. Vamos a ver esta entrevista con mis comadres Las Ventino. ¡Hola, Scandalivers! Ya llegó aquí su tía, la más perra. Y miren nada más con quién estoy, con este cuarteto. ¡Eso, mamonas! La verdad es que no tenía el gusto de conocerles. Bueno, ahora las conozco, pero por... estamos a la distancia porque esa es la nueva situación que ahora. Pero está padre, estamos conociendo gente. Igual y nunca nos habíamos visto, pero ahora lo estamos haciendo. Y estoy muy feliz de que esté aquí yo con ustedes. ¿Cómo están? Están de estreno. Cuéntenme de ¿Por qué te vas? El nuevo sencillo. Sí, hace ya unas semanas sacamos ¿Por qué te vas?, que es nuestra última canción. Hace mucho no sacábamos baladas, entonces estamos muy felices de volver a estas baladas que sabemos que a la gente le encanta. Y es una canción que hicimos pensando en las relaciones que a veces se acaban y uno no entiende a la persona por qué se fue, uno no entiende si uno no fue suficiente. Entonces lo hicimos también no solo pensando en las relaciones amorosas que se acaban, sino de pronto un amigo que se fue, un familiar que se fue. Y ha sido muy lindo que cada uno lo ha como aplicado a su caso de vida. ¿Por qué te vas? Es una canción que escribimos Maquis y yo hace unos meses, a finales del año pasado, y la teníamos ahí guardadita porque, bueno, afortunadamente alcanzamos a grabar las voces antes de la cuarentena,
y es una canción muy especial. Creo que Maki te lo dijo ahorita, una canción que además fue muy fácil de escribir porque es de esas canciones en donde te puedes desahogar y dejas tu corazón puesto en cada palabra de la canción. Y nosotros la verdad estamos muy emocionados, y por nosotros me refiero a la comunidad LGBT, porque la verdad es que siempre las hemos querido muchísimo y el material que nos dan nos hace jotear y gozar muchísimo. Y, o sea, como hablando un poco de esto, yo quería preguntarles, ¿cómo fue su primer acercamiento a la comunidad LGBT? O sea, ¿cómo fue este proceso? Que ustedes fueron como pues este grupo que ahora es muy representativo de la comunidad. La verdad, nosotras amamos la comunidad, sentimos que además han sido de verdad de las comunidades que más nos ha apoyado. Es increíble cómo desde el primer momento han estado ahí para nosotros, la manera en que han conectado con nuestras canciones es impresionante, como esa sensibilidad. Y estamos un poco tristes porque Pride es de nuestras épocas favoritas del año. No. Hemos estado juntas en marchas en Colombia, en México, en España. El año pasado pudimos ir a México y creo que es una experiencia que nos cambió la vida, porque a ese nivel y con esa cantidad de gente y de emoción y como de amor y de celebración, creo que nunca lo habíamos vivido. Somos muy, muy, muy agradecidas y somos unas grandes aliadas de la comunidad. Siempre estamos queriendo educarnos, siempre estamos queriendo como realmente entender un poco más. La mejor manera de agradecerles todo el apoyo es estando ahí para todos ustedes y marchando con ustedes todos los años en Pride y reconociendo que el orgullo gay no es algo de un solo mes, sino de todo el año y de todos los días, y de reconocer y celebrar la diversidad sexual es muy importante. Ay, yo ya llorando así. No, está bien bonito. Y esto de lo que hablas, de que ahorita pues hay muchas personas de la diversidad que están viviendo en sus casas y que muy probablemente igual estén en situaciones complicadas. A mí es algo que también, como dices, pues me tiene como muy angustiada, porque pues yo desde mi lugar estoy súper bien y vivo con mi novia y estamos felices, pero pues hay gente que no. Entonces me gustaría también que ustedes igual le dieran como un mensaje a esta gente que está luchando en esta situación y también luchando en general como por aceptarse, o que está conociendo la comunidad LGBT y viendo pues este nuevo mundo que igual se le está abriendo, pero pues da muchísimo miedo. Y muchas veces como un mensaje de gente como ustedes, pues ayuda mucho y aliviana en estos momentos. Pues, ¿qué les podrían decir? Pues yo creo que... mucha fuerza. Ay, sí, nada. Mucha fuerza y sobre todo que, pues, yo creo que sobre todo para esa gente que todavía no ha logrado encontrarse y como que todavía está como en esas dudas, pues creo que es el momento perfecto como para que se encuentren con ellos mismos. Obviamente mucha fuerza para la gente que está pasando ahorita por estas situaciones tan incómodas, porque además son situaciones que pues nadie debería vivir, pero al mismo tiempo ojalá también sea ese espacio para poder conectar con la familia, por ejemplo, para poder llegar a la familia, pues de alguna manera llegar a la familia y poder mostrarles de alguna manera que es completamente normal. También creo que es muy importante que sepan que no están solos, que yo sé que ahorita todos estamos en nuestras casas encerrados y nos sentimos más solos que nunca, pero aunque todos como humanidad estamos pasando por esta soledad, por esta angustia, por este estrés, por esta ansiedad, también reconozcan que hay muchos que comparten su situación en el tema de la aceptación, en el tema de juepucha, de no poder entender por qué los papás no los aceptan, no los ven así, en el tema como del descubrimiento. Y uno, que se apoyen en nosotras, que simplemente estamos para ustedes siempre, pero además súper recomendado, nuestro fandom es increíble, de verdad, el amor que dan, el apoyo que se dan entre sí, que no sientan miedo de levantar la mano y pedir ayuda, de decir esto me está pasando, tengo estas dudas. En el mundo hay muchas personas que las van a poder ayudar, pero también sobre todo dentro de nuestros fans hay un montón de personas que los pueden ayudar y los pueden como guiar en este camino. Así que siéntanse parte de esto, porque lo son, y realmente no tengan miedo de levantar la mano, de alzar la voz, de decir, de preguntar, porque así es como uno se da cuenta que realmente no está solo y que muchas otras personas han pasado por donde ustedes están pasando y han sobrevivido y han salido fortalecidos de esto. Así que mucha fuerza y pierdan el miedo de buscar ayuda. Oigan, pues muchas gracias, de verdad. Personalmente, muchas gracias por todo lo que nos dijeron. Yo creo que todo el mensaje que dieron y la canción que es el nuevo sencillo, ¿Por qué te vas? Creo que es
un abrazo al corazón en estos momentos difíciles. ¡Qué escándala! Hola chicos, ¿cómo están? Pei, amor, muchas gracias por esta invitación. La verdad que estoy muy contenta de poder compartir este momentito con ustedes. Qué mejor que hacerlo con música y celebrar. Y bueno, quiero contarles que voy a estar cantando en exclusiva para ustedes esta versión de Dulce Veneno, que es mi tercer sencillo oficial, que sale mañana en todas las plataformas con videoclip y todo, como tiene que ser. Y hoy van a estar escuchando esta versión acústica que preparamos para ustedes. Muchas gracias Tendencias, muchas gracias Escándala, muchas gracias Love For All. Gracias chicos, Aurora, La Vogue, Quique. Esto es para ustedes. Quiero ser dulce veneno para ti. Encontrar y perder el equilibrio sobre ti. Gracias. ¡Mua! El siguiente premio Love for All es para el influencer incluyente. Ese es aquel que usa sus redes sociales para empoderar a la comunidad y para alzar su voz en contra de la discriminación. Influencer LGBT. Este reconocimiento va para aquel influencer que se pronuncia a favor de la comunidad LGBT+. Y en contra de la discriminación para motivar y empoderar a la comunidad gracias a las redes sociales. Victoria Volkova, Orgullo Trans, una de las creadoras de contenido online más importantes de la comunidad LGBT+, con más de 1 millón de seguidores en redes sociales. Siempre luce irreal. Ofelia Pastrana, la explicatriz, mujer transgénero, física, economista, conferencista, youtuber, tecnóloga y comediante colombiana naturalizada mexicana. Pepe y Teo, dos de las figuras más representativas de la comunidad LGBT+ en México. Su carisma y talento los han llevado a ser uno de los canales LGBT más vistos en Latinoamérica. Tefi, sedúceme. Mujer aguerrida y siempre viendo cómo ayudar, es digna representante del género no binario que, además de comunicar temas LGBT en su canal de YouTube, es una gran defensora de los derechos humanos. Margaret y Jack.
una de las drag queens más famosas en México. Su talento la ha hecho una de las favoritas en el mundo drag, creadora del Corona Dragital, que ayudó a todas sus hermanas drags en esta cuarentena. Y para presentar este premio, ¡Kika Galdiano! Y el premio Love for All y Escándala de este año es para... ¡Pepe, Pepe y Teo! Hola Love for All, hola Love for All, yo soy Pepe. Muchas gracias por este reconocimiento para las Pepe y Teo. Mi hermana hoy no puede estar aquí conmigo, pero yo sé que también está llena de orgullo y de felicidad por recibir este premio. Está muy qué bonito y gracias por considerarnos los influencers destacados e incluyentes. La verdad es que estos 9 años han sido de arduo trabajo. Ustedes que también trabajan con temas LGBT saben que no es fácil porque una tiene bastantes trabas. Y pues nada, lo compartimos también esto, que también es de ustedes, hermanas, a nuestras hermanas contendientes, Tefi, Margaret Villam, Ofelia Pastrana, Vico Volkova, mujeres que conocemos y personas que conocemos desde hace mucho tiempo y que son hermanas de este canal. Saben ustedes también lo difícil que es hacer nuestro trabajo. Y pues muchas gracias por este reconocimiento, porque dan ganas de seguir haciendo lo que a una le gusta. Muchas gracias, Love for All. Les mando muchas veces mucho amor y gracias. Pues ha llegado el momento de premiar al icono gay. LGBT, ya saben, gente divina, adorada, santa, que se la ha pasado como estandarte, gente adorada, yo sé cómo no me escogieron, mi amor, permíteme, no hay problema, ha llegado el momento de premiar. Y los nominados son... Icono LGBT. Este es un premio muy especial. Aquí premiamos a todas aquellas que se convirtieron en nuestro estandarte, que nos apoyan, que hablan por todes y que están más presentes que nunca. Madonna. Cher. Vero Castro. Esta pachanga, y aunque vengo sufriendo una pena. Lucía Méndez. Ella es joven y bonita, eso nadie se lo quita, pero cuando la conozcan, cuando besen su boquita. Lorena Herrera. Todo el mundo opina, luego me critican, creen que saben quién soy yo. Producto de la ficción. Y la ganadora es... ¡Lorena Herrera! No, bueno, ustedes no se podían quedar sin festejar, por supuesto. ¿Qué pandemia, qué virus, ni qué 8/4? ¿Cómo va a ser si ustedes son la representación misma de la diversión, de la fiesta, de la alegría, de vivir la vida al 100%? De verdad, gracias por todo el cariño que me han dado. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Para mí son el público más hermoso, más fiel, más entregado que existe. Y siempre voy a estar agradecida con todos ustedes. Que no sea un solo día el que festejen, que sea cada uno de sus días, cada instante y cada segundo, el festejar lo que son, el festejar aceptarse tal cual son y amarse como son. Que nada ni nadie los reprima y que el orgullo de ser gays sea todos los días. Los quiero y gracias siempre. Continuamos aquí en el prejoteo, mis amores. Y con el siguiente premio Love for All se busca dar reconocimiento a todas aquellas personas que a través del entretenimiento dan visibilidad a la comunidad LGBT, normalizando la conversación de manera lúdica. Entretenimiento incluyente. La Más Draga reúne a varias dragas de diferentes estados del país y hacerlas competir en diferentes retos semanales hasta que solo una de ellas obtenga el título de La Más Draga de México. Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Evento anual de carácter cultural dedicado a la comunidad lésbico, gay, bisexual de México. Se realiza desde 1987 en el Museo Universitario del Chopo. Mentidrags. El musical Mentiras interpretado por actores caracterizados de acuerdo a la estética drag. Las Juliantinas. Acrónico de la pareja lésbica formada por Julieta, Bárbara López, y Valentina, Macarena Achaga, en la telenovela Amar a Muerte.
La pareja forma parte del arco principal de la trama, y si bien su historia ha sido una de las más seguidas por los espectadores, su impacto en las redes sociales despuntó a partir de que ocurrió el primer beso entre ellos. Control Z. Un hacker comienza a exponer los secretos de los estudiantes del Colegio Nacional frente a toda la escuela. La serie toca temas como bullying, homofobia, poder, política e incluyendo a una chica transexual en uno de los papeles protagónicos de la serie. Y el ganador es... ¿Qué tal, amigos de Love for All? Yo soy Bárbara López y estoy súper agradecida con este reconocimiento. Gracias por hacernos formar parte de esta comunidad. Gracias por seguir dándole visibilidad a la diversidad. Y siempre gracias a todas las juliantinas por seguirnos reconociendo. Juliantinas de mi amor, quiero felicitarlas por este reconocimiento que se han ganado, que se merecen, que verdad nada más me explota el corazón de saber que están ahí, que están con nosotras, que están ustedes juntas, que son un equipo, que nos hacen más fuertes, que nos inspiran todo el tiempo, todos los días. Gracias, 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 más que merecido esto y por mil reconocimientos más. Gracias a Escándala por darles este espacio y por darles este mimo y este papacho. Y la verdad espero tener como un recuerdo en mis manos firme de este momento, porque la verdad es que nada me hace más feliz que los estén premiando ustedes, porque es lo mínimo que se merecen de regreso, porque el amor que ustedes dan es infinito. Gracias, gracias, bebecitas, gracias, Julantinas, gracias por estar, las amo, las amo, las amo, ¡mua! Las amamos. Y cuando eres, durante todo este prejoteo, hemos estado celebrando con Reunite Lambrusco Rosé, ¡qué delicia! Y también con Lambrusco, riquísimo. Oye, y hablando de celebración, todos nos morimos por volver a esos antros, a esos bares, donde se contaron estas historias padrísimas. Oye, una copichuela, un bailongo. Ay, no, sí, claro, algo perro. ¿Cuál es la categoría que vamos a ver ahora? La categoría es la de la más fiestera, claro que sí. Vamos a ver quiénes son los nominados. Reunite Rosé, el ambrusco más vendido del mundo, presenta... La más fiestera del año. Si hay algo que extrañamos más en estos momentos, es volver a salir, echar la fiesta con todas nuestros amigues bajo las luces y las rolas que amamos. Nominamos a todos esos lugares que han sido casa para todos y a los que morimos por regresar. Un brindis por todos ellos. ¿Cuál es tu favorito? Baby. Daddy. Tom. Rico. Envy. Cabaretita. Y el ganador es... ¡Toles! Así es, mis amores. Ya nos morimos por regresar a jotear con ustedes. ¡Ya muchas, nos urge! Muchas gracias por todas esas noches de fiesta, de diversión. Y estoy segura que regresaremos pronto. Pronto vamos a volver. Hemos llegado al final de los premios Love for All, no sin antes dar un importantísimo reconocimiento a la trayectoria LGBT por los años de lucha. Trayectoria. Tito Vasconcelos, la mente detrás del corporativo Cabaretito, la empresa que maneja varios bares de la Zona Rosa en la Ciudad de México y que han sido a través del tiempo puntos claves para la socialización entre pares de chavas y chavos gay. Este empresario y actor se ha visto inmerso en obras y acciones que han traído beneficios para toda la comunidad. Su presencia en la historia de la diversidad sexual de la Ciudad de México es innegable. Y para entregar el premio... Ernesto Núñez, de Love for All. El ganador es... ¡Tito Vasconcelos! Hola, ¿qué tal? Les habla Tito Vasconcelos.
quiero agradecer al Festival Love for All México 2020 el reconocimiento que han decidido entregarme por mi trayectoria como militante y como activista de los derechos de la comunidad LGBTTI, más todas las letras que quieran cobijarse bajo el arco iris. Agradezco también al Consejo, conformado por empresarios incluyentes, activistas y a los directores de este evento que han decidido entregarme dicho reconocimiento. Y les deseo amor para todos. Love for all, forever. Muchachos, pues ya se nos acabó el tiempo, ya nos vamos. ¡Ay, no! ¡Ay, no. Bendito sea Dios! No, señora bonita que está en casita, amigo que nos acompañaste toda esta transmisión, muchísimas gracias por conectarse con nosotros a este live prejoteo, mi amor. ¡Bravo! ¡Claro que sí! No, mis amores, pero esto no termina aquí, mis amores, porque vamos a 103.3 de tu FM Radio Fórmula, Tendencias con Pei Garza, corremos porque ahí sigue la pachanga. Porque Ruth, hoy por el precopeo se convierte en el precopeo. Chamacos, pues dejamos las redes y nos vamos a la radio a nivel nacional. Y para despedirnos tenemos a nuestra comadre Manelik con ¡Eso, mamona! ¡Vámonos! Mírame, maravíllate. Llego y todo se boom, baby, yo inventé la actitud. Diamantes sin parar, en el cuello Christian Dior con rubí. Versace matador, y mi sigma siguiéndome a mí. Yo no necesito un cabrón, si algo se me toca sin pensar me lo doy. Mis nangas son perfectas, lo siento si te paco, pero vengo coqueta. Venga pajaritos, pongo cara de diva, perreando para arriba, chupando mamá. Muévete flotando como cosa divina, una bomba, reventando el show. Todo lo hago rico, planteo mi millonaria. Cinturita destructiva, siempre mamona, nunca inmamona. Operada, crucificada, siempre de princesa mamona. Siempre mamona, nunca inmamona. Clap, clap, siempre mamona, nunca inmamona. Siempre mamona, nunca inmamona. Si quieres más de mí, ven y sigue la ruta. Los diamantes me gustan. Y te enseño mi baby, llévame tu chaco. Who are you? Baby, muerde la fruta. Venga, pajaritos, pongan cara de diva. Perreando para arriba, chupando mamón. Muévete flotando como cosa divina. Una bomba, reventando el show. Todo lo que rico, latina y millonaria. Cinturita destructiva, siempre mamona, nunca y mamona. Operada, clasificada, siempre de princesa mamona, siempre mamona, nunca el mamón. Show me how you do it, perras. Nunca mamona, como lo hago rico. Latina y millonaria, cinturita de
mamona. Clap, clap, siempre mamona, nunca mamona. Que llueve el money, 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 money. Que llueva el money. Que llueve el money, 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 money. Acabó su pendeja.